Pues bienvenidos un día más en este Fall de las 5, en este Confino Folk. Hoy tenemos con nosotros a Víctor, Víctor Manuel Blázquez, dulzainero de la zona de Salamanca, tierra que siempre asociamos con en este caso, con la gaita charra y el tamboril y demás, pero que también tiene una buena tradición de dulzaina y que hoy queremos conocer, no solo sus proyectos por aquellas zonas, sino también en otro tipo de formaciones. Así que vamos a irle dando la bienvenida, si lo tenemos por aquí. Seguro que en breve tendrá muchas y muy interesantes cosas que contarnos. Y bueno, pues nada, ya sabéis, este Fall de las 5 que hacemos todos los domingos, este Confino Fall, que nos acercan a distintas personas que están haciendo labores de divulgación del folclore en sus distintas zonas. A ver si tenemos a Víctor por ahí que se conecta. ¿Qué pasa? ¡Hola! Bueno, pues estábamos viendo ese maravilloso montaje que habíais hecho y que acabáis de, bueno, publicar ayer, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, vale, en principio voy a agradecerte que me hayas invitado aquí a charlar un rato contigo. Siempre es un placer tener una grata conversación. Y nada, lo que comentabas del vídeo de ayer, bueno, pues son pues como otra mucha gente que está participando ahora con sus grupos y haciendo vídeos desde sus casas y tal. Pues bueno, nosotros también queríamos un poco participar de esa iniciativa que es muy bonita y que se trata un poco de no olvidarse que la música sigue estando ahí, seguimos estando ahí todos los músicos y los músicos tradicionales en particular, seguimos trabajando desde casa, seguimos en relación unos con otros y seguimos haciendo cosas juntos. Es interesante. Esa es la idea. Para que la gente conozca un poco más al invitado que hoy, la verdad es que yo creo que te he visto bailar alguna vez, aparte de dulzainero, también te he visto bailar alguna vez. Pero bueno, digamos que dulzainero, ¿no?
mal bailar. Bueno. Si te has divertido bailando es lo primero de todo. Sí, yo di, ya que me lo pones ahí en bandeja tal, di algunas clases de baile y hice mis pequeños pinitos en Villamayor, que aprendí allí un poquito a bailar con Candigiro, que me enseñó lo que pudo, porque seguramente yo no sé bailar mejor, pero por mí no, porque me han enseñado Pero bueno, Alejandro Cardona. sobre todo de cara a la dulzaina, cuéntanos un poco más en algunos de los 20.000 proyectos en los que andas metido, sobre todo para los que no están viendo, pues que conozcan un poco más de ti y que se hagan un poco la idea de aunque estemos confinados, que no se para, porque previamente de antes ya estabas metido en muchos jaleos. Sí, no sé si son tantos, pero sí que son proyectos que llevan mucho tiempo y mucho trabajo. Quizás por separar un proyecto un poco más didáctico, bueno, más de enseñanza que llevo es la Escuela de Dulzaina de Macotera, a la cual dirijo y bueno, soy el profesor de dulzaina y percusión tradicional de allí. También llevo ahora las clases de dulzaina en la Asociación de Huerta Otea en Salamanca, lo cual este año ha repuntado muy bien y hay más alumnos aquí en la ciudad. También hay bastante gente de Zamora. Y luego ya, aparte de estos dos proyectos, también participo en dos grupos de formaciones de dulzaina, formaciones tradicionales. Una es Adobe Dulzaineros de Macotera, la cual pues, fue también uno de los miembros bueno, fundadores de este bonito proyecto que vamos trabajando con mucha ilusión. Y también el grupo Filigranas, que eran antiguos jóvenes dulzaineros de Ávila, con los que también es un grupo pues, súper reconocido, ¿no? Y bueno, pues que es muy conocido a este nivel dulzainero, ¿verdad? Y un poquito esos son los cuatro grandes o proyectos Bueno, sí. que participo Si te y los parecen cuales pocos, sí que llevan tiempo. venga, No, me parecen pocos porque llevan mucho tiempo. por eso, y la verdad es que una de las cuestiones que siempre me gusta destacar cuando hablo con Víctor o cuando hablo de Víctor, es cómo habéis conseguido, no sé si revitalizar, porque probablemente no es que estuviera desvitalizada, pero sí, bueno, poner en valor otra vez lo que es la dulzaina en Salamanca, a través de la Escuela de Macotera, pues bueno, siempre lo que decía al principio de este directo, la hemos asociado más con la gaita charra, con determinados bailes y demás, y la dulzaina también tuvo su peso allí en la provincia de Salamanca. Y bueno, yo creo que en la escuela nos podrás contar cómo fueron los inicios de esa escuela y cómo ha ido la progresión. Y si, bueno, habéis podido ver repertorios y, bueno, al final la dulzaina vuelve a estar viva en Salamanca. O más viva. Sí. Vuelve a estar más viva. Es cierto que nunca debió desaparecer tanto, porque bueno, Salamanca siempre ha sido cuna de grandes dulzaineros, ¿no? La zona de Macotera, podemos nombrar a los Pachulos, a los Talaos, a los Indas de Malpartida, a Ángel Valverde, etcétera, etcétera, etcétera. Grandes dulzaineros, porque siendo cierto que la mayor parte del folclore de Salamanca, en cuanto a instrumentos, y si hablamos de instrumentos de viento, está relacionada con la gaita y el tamboril, no es menos cierto que toda la comarca de Peñaranda y la zona limítrofe con la provincia de Ávila, incluso la zona de Béjar, toda esa zona, comparten la gaita y el tamboril, sobre todo con la dulzaina, el instrumento más primordial en esta zona. Y más característico del folclore es la dulzaina. Entonces es verdad que hemos trabajado mucho y de alguna manera se han juntado varias características o varias cosas para que la dulzaina haya resurgido. Bueno, no sé si ha resurgido, pero sí que está en auge de Salamanca. Se habla de Salamanca, se habla de Macotera, se habla de la dulzaina, se ha vuelto a poner de alguna manera. La dulzaina donde tendría que estar, en una ciudad como Salamanca, donde siempre se ha cuidado y se ha amado tanto este instrumento. En la escuela de Macotera empezamos, que quizás es el proyecto que seguramente más orgulloso esté de todos los proyectos musicales que he hecho en mi vida,
porque no es algo que englobe a uno mismo personalmente o a un grupo más pequeño o más profesional, sino que es algo que abarca algo muy grande, porque no podemos hablar de familia con estas cosas, que es el típico, aunque sí lo sean, pero sí de que el que hayamos sido capaces de alguna manera de transmitir el amor por esta música y por este instrumento, uh-huh. y que haya habido tantos niños, tanta gente joven y también tanta gente mayor que hayan querido venir a aprender con nosotros en la escuela, pues eso es uno de los mayores logros y de las mayores satisfacciones que tengo a todos los niveles, la verdad. Y luego, pues bueno, lo de atribuirse cierto mérito de que haya resurgido la Dulce en Salamanca, bueno, son circunstancias o coincidencias, nadie ha hecho más ni menos de lo que sabía hacer. Esto es, no funciona solo por lo que uno quiera hacer, sino por las circunstancias, la gente que te vas encontrando en la vida y que también le dan el mismo valor que tú le das y que quieren caminar contigo en estos proyectos, ¿no? Sí, bueno, al final para que un árbol crezca influye la tierra, influye el tiempo, pero bueno, alguien tiene que haber puesto ahí la semilla para que ese árbol germine y bueno, lo habéis hecho evidentemente con ayuda de mucha gente y con la voluntad también de mucha gente, porque ya son, ¿cuántos años lleváis ya con la escuela de aquí de Mocotera? La escuela comenzaría hace unos 11 años, uh-huh. 11 años, porque bueno, al final los inicios de estas historias, por lo menos en Mocotera, fue así, bueno, fue de una manera muy, muy pequeñita, ¿no? No había, no teníamos ni siquiera un local donde impartir las clases y dábamos clases pues en casa de mi amigo Tassi, que es el gran culpable de que realmente todos estemos ahí tocando, ¿no? Y así empezamos, 4 o 5 alumnos que venían, había 2 chavalitos que empezaron de Mocotera y otros 2 o 3 de un pueblo cerquita, y así empezamos, poco a poco. A partir de ahí es verdad que un año o dos después parece que se empezó un poco más a interesar de parte de la administración, el ayuntamiento y tal, y bueno, de alguna manera ellos han, la administración ha ido quizás entendiendo muy bien que estas cosas son muy interesantes potenciarlas, sobre todo en los pueblos, la ciudad también, ¿no? Pero los pueblos cumplen una labor fantástica, ¿no? La cantidad de gente que puede disfrutar de aprender música, algo tan, tan maravilloso, y de compartirla con los demás. Y bueno, sí que se dieron cuenta de que era algo interesante. También el trabajo por parte de nuestra también, digamos que bueno, se ha profesionalizado cada vez más, como es lógico. Y bueno, y gracias a Dios, pues ahora tenemos un gran apoyo y unas buenas instalaciones. Y bueno, bien, disfrutamos de unas buenas condiciones. Bueno, además, por lo que podemos ver muchas veces en los vídeos, en redes y de veros por ahí, tenéis alumnos de todas las edades. O sea, hemos visto el progreso de muchos de ellos y cómo han crecido, ¿no? No sé si tenéis, ahora mismo si decís que lleváis 11 años, supongo que tengáis alumnos de menos de 11 años en la escuela y por tanto han nacido después de que naciera la escuela, y eso es, parece una tontería, pero es algo interesante. Pues sí, la verdad que sí, claro, hay muchos alumnos que habrán nacido, claro, sí, porque hay alumnos de 7, 8 años que han nacido después de que ya iniciara pues este proyecto, ¿no? Y es verdad que muchos de los alumnos que van creciendo, y hace poco visionaba algún vídeo de hace unos años, de hace 2, 3, 4, 5 años, y los veías ahí tal, tan, tan canijos y tocando, que es una pasada, ¿no? Recordar todo eso y verlo ahora también. Porque es lo que decía, esto si funciona es gracias al trabajo de mucha gente, de la implicación de todos los alumnos, y bueno, que hay que saber encauzarlos, bueno, pues sí, está bien. Sí, sí, bueno, que al final sí, tiene que tener. Quería... Pero sí, sí, decía que quería. Y es una suerte el que haya tantos rangos de edades y todo el mundo tenga la misma meta, que es que al final todo funcione. Claro, sí, te quería destacar lo de alumnos que han nacido después, porque al final te das cuenta que un proyecto que en un momento dado puede ser una actividad lúdica o de ocio
pasa a ser parte de la vida social y también de la vida personal de muchas personas. Es decir, igual que uno tiene su familia, lo decíamos, esto también es una gran familia, pues al final perciben el ir a clase o el tocar juntos como algo casi indispensable para su jornada semanal, en este caso si dais una clase una vez a la semana, y que bueno, que es una forma también no solo de ser una actividad más, sino formar parte de la sociedad y de la cultura propia, que al final yo creo que es lo que tiene que prevalecer, ¿no? El ser capaces de generar una actividad en la que la gente no solo participe, sino que además la sienta como propia. Sí, sí, sí. O sea, quizás son muchos factores. Uno de los factores, no sé si es el más importante, pero desde luego que es el que nos atañe, es la propia música. Quiero decir, la música habla por sí sola. Los que participamos de esta historia, ¿no? Musical, de tocar un instrumento y de tocarlo, poder tocarlo uno solo o poder tocarlo en grupo, pues sabemos de todas las vicisitudes y toda la propia idiosincrasia de lo que es ser músico o de lo que es tocar un instrumento, ¿no? Que eso ya solo de por sí, pues engancha mucho, porque tiene muchos factores que son, que aunque sea un trabajo muy constante y que a veces, oye, pues todo cansa, ¿no? Porque lleva mucho trabajo, pero la propia música es algo que enamora, ¿no? Que te llega, te llena de alguna manera. Es una forma de expresar emociones, de expresar sentimientos, de ir más allá, de tener momentos de fiesta, pero no solo eso, ¿no? Es mucho más. La música la puedes disfrutar tanto en grupo como tú en tu casa, y eso es algo ya que de por sí engancha muchísimo. Y otra cosa que según lo veo yo también es súper importante es lo que estabas comentando tú, la propia pertenencia a un grupo social. Eso también es maravilloso, nos sentimos partícipes de un grupo, y eso te hace, bueno, pues que tengas unos lazos de unión con esa gente, ¿no? Y tienes unas costumbres y tienes, bueno, pues esas ganas de participar no solo contigo mismo, sino con los demás. Pero seguramente esa parte también la tienen los que juegan al pádel o los que hacen deporte, que es lo que esa misma pertenencia al grupo es la que hace que luego también funcionen muchísimas cosas. Aquí creo que tenemos el plus del arte de la música. Sí, 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 pero es verdad. O sea, evidentemente cualquier actividad que sea dentro de un entorno social genera eso, pero muchas veces hace falta que eso se genere para que realmente la actividad se arraigue, porque anda que no hay muchos talleres, que al final son un curso, que pasan un y ya está, y pasó por encima. Entonces, es bueno, evidentemente otras actividades también lo tienen, pero yo creo que es uno de los valores añadidos que hacen que, por lo menos, esa semilla, lo que hemos dicho, termine germinando y echando raíces, claro, esa parte social, que entiendo que, por ejemplo, en la escuela de Macotera, tenéis gente de Macotera, pero supongo que también tenéis gente de la comarca, incluso que vengan también de lejos o que vayan de lejos a la escuela. Sí, claro, claro. O sea, estas escuelas, lo bueno es un poco eso, ¿no? Porque de un solo pueblo es muy difícil o casi imposible que al final una escuela casi se pueda mantener o pueda llegar a tener un volumen de alumnos considerable. Ahí en Macotera creo que este año estamos hablando de unas 50 matrículas o algo así, que es solo dulzaina y percusión, no es que no. No hay más, no es una escuela de música al uso, lo que hay 15 o 20 instrumentos y que hay tantas opciones. No, aquí son los dos instrumentos. Y entonces, bueno, pues que haya resurgido tanta gente no, se debe, claro, a que se nutre de la comarca, claro. Es verdad que hemos tenido alguna vez alumnos de Erasmus, que venía un chiquito de Palencia o gente de Barco de Ávila, pero bueno, eso es más complicado porque lo que requiere tantos viajes y tanta historia es muy complicado. Entonces, bueno, sí que por lo menos que abarque la comarca y pueblos cercanos está muy bien. Y creo que tiene sentido hacerlo así. Alguna vez sí que me han planteado hacer alguna escuela o algunas clases de dulzaina en algún pueblo cercano, pero no creo que tenga mucho sentido porque toda esa pertenencia al grupo se perdería. Porque el diseminar un poco es también a veces contraproducente. Uh-huh. Y bueno,
creemos que, aunque sea un pequeño desplazamiento, es más fácil que la gente se place 10, 20, 30 kilómetros, que a día de hoy no son distancias. Y bueno, que sí que tengas esa posibilidad de crear un grupo grande, abierto a todo el mundo, claro. Uh-huh. Y bueno, Dulzaina y Adobe. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Nació el grupo de la escuela del grupo, o fue algo paralelo? Bueno, todo tiene su relación. El grupo fue antes. El grupo fue antes porque, bueno, porque como todos los dulzaineros que seguramente conozcamos, pues bueno, todos aprendimos a tocar. Yo aprendí a tocar hace ya 20 años, poco a poco y tal. Y luego, pues bueno, pues ibas montando tus grupitos con compañeros, con gente que conocíamos de allí del pueblo. Y bueno, pues coincidimos varios de los miembros de este grupo de Adobe Dulzaineros, y fue anterior a todo esto de la dulzaina. Es verdad que quizás muchos de ellos tengan la parte de culpa de esto, porque también fueron quienes de alguna manera me animaron, o yo tengo ese recuerdo, dice, oye, ¿por qué no haces algo aquí en Macotera? Oye, que lo mismo funciona. Y no pensábamos que fuera a funcionar, pero empezamos. Y bueno, lo que se creó fue algo muy, muy bonito, lo que hemos disfrutado hasta que ha llegado el confinamiento, pero pretendemos seguir disfrutando juntos muchos años más. Y bueno, eso, el proyecto de Adobe, pues yo creo que lo creamos en 2008, pero ya llevamos algún año antes tocando juntos, participando juntos, porque los dulzaineros que nos precedieron a nosotros de Macotera fueron los pachulos, que seguramente hayáis oído hablar de ellos, porque bueno, cualquier dulzainero que se precie es casi seguro que haya oído hablar de los pachulos, al igual que de los tálaos. Y estos dulzaineros ya iban siendo muy mayores, y nosotros que acabamos de empezar a aprender, digo yo, por mí, porque otros compañeros del grupo empezaron antes, pues bueno, empezamos a participar de las fiestas del pueblo, o sea, a tocar allí en las fiestas de San Roque de Macotera. Y un poco así surgió la historia, ¿no? Nos juntamos para tocar en esa fiesta de San Roque, y a partir de ahí, pues nada, ya juntos hasta hoy. Aunque bueno, los miembros también, es verdad que bueno, pues algunos de los miembros han ido cambiando por ciertas circunstancias que se van teniendo en la vida, como es normal. Cada uno, bueno, pues tiene unas prioridades y unas historias, como es completamente normal. Pero bueno, lo importante es que el grupo siga hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso. Bien, bien, bien. Y nos contabas también que, bueno, recientemente, sí, porque ha sido relativamente reciente, el tema de dar clase en Huerta Otea, en Salamanca, desplazar un poco la dulzaina también a la capital, y entiendo que ha sido también una forma de abrir el abanico a que más gente pueda acceder a ese instrumento dentro de la provincia de Salamanca, o incluso fuera de ella, pero bueno, sobre todo acercar más el instrumento a la provincia. ¿Qué tal? No sé cuánto tiempo lleváis también con las clases. Huerta Otea, yo sé que lleva más tiempo dando talleres y demás, pero con el tema de dulzaina y tal, pues es relativamente reciente, ¿no? Yo en Huerta Otea llevo dando clase 2 años. 2 añitos. Es verdad que en Salamanca sí que llevo dando clase bastantes años, porque dábamos clase en la Asociación de San Bernardo. Uh-huh. Incluso estuve en la Escuela de Música de Villamayor de Armuña. Ahí estuve también trabajando y dábamos clase de dulzaina. Entonces, es verdad que dando clase en Salamanca sí que llevaré también bastantes años, a lo mejor otros 10 años, más o menos a la par o un poquito después de lo que empezamos en Macotera. Y bueno, también es verdad que es una experiencia muy bonita la de dar clase en Salamanca, porque es distinta, porque en la ciudad tiene sus dificultades, la gente para ensayar anda un poco peor, eso es complicado, pero bueno, hay mucha gente de otras ciudades, porque Salamanca es una ciudad que es cuna de universitarios, y bueno, muchos universitarios que también tocan la dulzaina, lo cual es maravilloso. Y claro, aquí pues he conocido a un mogollón de alumnos que es genial, porque conozco gente de Soria, de Zamora, de Burgos, de León, de mogollón de sitios,
que han venido aquí a estudiar y bueno, pues sí, pues para tocar un poquito la dulzaina. Es verdad que muchas veces tenemos el hándicap ese de que puedan luego estudiar un poquito más en casa, que es un poco una lucha constante, porque es complicado, porque claro, en la ciudad eso parece que es un poco más difícil. Yo digo que hay que molestar un poco a los vecinos, no es tan grave, ¿no? Si buscamos algún horario, alguna historia, merece la pena. Y esa es un poco la circunstancia un poco de Salamanca. Así que, como te digo, en Huerta Tea llevamos un par de años, gracias a Cefe, que me llamó, Cefe Torres, y me propuso comenzar allí las clases. Y muy bien, muy bien. Muy contentos también con esa iniciativa. Además, quiero aprovechar, puedo saludar a la gente. Es tu directo. Que me han dicho muchos alumnos que iban a ver el directo. Hola a todos. Sí, la verdad es que tenemos bastante gente por aquí. Además, estoy viendo así ahora de lado, gente de muchos sitios y de distintas provincias. Y supongo que parte de ellos, muchos eran alumnos tuyos. Así que ese saludo os manda Víctor. Poned comentarios de decir que soy muy bueno y esas cosas. Pero bueno, y otro de los proyectos que me comentabas y que además es muy, muy interesante, ¿no? Quizá por darle un poquito esa vuelta de tuerca, ¿no? Voy a decir quizá el concepto más sinfónico, que no será probablemente adecuado, pero bueno, nos puede centrar, que es el tema de filigranas, junto con gente de Ávila y bueno, esa otra formación. Cuéntanos un poco más de ella para que la gente, bueno, una vez que nos hayan visto y los que no te conozcan, pues que te busquen por YouTube y que busquen todos estos proyectos. Pero bueno, les adelantamos un poco de qué es lo que se van a encontrar cuando busquen filigranas también. Sí, claro. Es pues el grupo de filigranas que, como decía antes, eran, o éramos, los jóvenes dulzaineros. Yo me incluí en este grupo, me incluyeron en este grupo hace unos 12 años, quiero recordar, también hacia 2008, 2009, me parece que en estas fechas, lo cual, pues oye, para mí también fue una experiencia fantástica y lo ha sido, porque compartimos también muchísimas experiencias, es una gozada. Y también si ha sido uno de los grupos pues muy punteros y muy avanzados de alguna manera también en todo esto, porque bueno, pues siempre nos ha gustado investigar un poco diferentes cosas, diferentes conciertos, arriesgar un poco de alguna manera con cierto repertorio. Luego también tenemos la suerte de contar con todas las composiciones de Germán Alameda, que son geniales. Y bueno, pues es una historia también súper interesante y que seguimos trabajando día a día. Es verdad que ahora, pues con todo esto del confinamiento, es muy, muy complicado hacer muchas cosas, ¿no? Que queríamos hacer para este año, tanto con filigranas, como con Adobe, como con la escuela, proyectos que teníamos, como, bueno, pues con filigranas, por ejemplo, queríamos intentar montar un concierto nuevo y tal, pero claro, con todo este parón, pues va a ser imposible. Con la escuela teníamos la idea de estar grabando un disco ahora mismo, con un repertorio también fantástico, precioso, que habíamos ido preparando. Y bueno, pues ahí estamos, esperando a que pase de alguna manera esto, con ganas de seguir, porque se pueden hacer muchas cosas, es verdad, desde casa, se puede estudiar mucho, se pueden sacar ideas, tener conclusiones, se puede compartir ciertas cosas, pero bueno, hay muchos proyectos que de momento tienen que quedarse un poquito parados. Y es un poco eso, un poco esa historia, ¿no? Con Filigranas es verdad que sí que tuvimos la suerte de grabar un disco hace unos años, que bueno, estuvo muy bien y también nos habíamos planteado, porque este año era el 20 aniversario del grupo, también queríamos hacer algo especial por este año y son proyectos que estamos seguros que los retomaremos en cuanto todo esto nos deje, ¿no? Sí, hombre, esto nos obliga a reinventarnos y bueno, a través de los vídeos vemos que la gente sigue tocando en sus casas. Antes has comentado que hay que molestar un poco a los vecinos. Desde aquí el alegato, ¿no? Yo que vivo en una ciudad pequeña, que es Zamora, pero no deja de ser una ciudad, que no tengo pueblo.
los que tenéis pueblos tenéis la suerte de hacemos un poco la defensa, ¿no? De poder vivir en lo rural y de los que viven en la ciudad, pues que los vecinos también dejen tocar un poco. Y lo que quería decir es que a través de los vídeos vemos que bueno, de una u otra manera os habéis reinventado y os seguís juntando, aunque sea para hacer estos vídeos y para tocar desde casa, pues bueno, vemos que seguís trabajando de forma confinada, pero seguís trabajando. Sí, sí, sí. Desde el principio de esta historia, que fueron días quizás malos para todos, porque bueno, pasaban cosas muy graves, ¿no? Tantas historias y tal. Desde el principio decimos que había que intentar hacer algo, ¿no? Como muchos otros grupos y como muchas otras historias, ¿no? Hicimos un vídeo con gente de la escuela, claro, con toda la gente. Pues bueno, intentando mandar algún mensaje bonito, tal, grabamos la canción, bueno, de la parte del coro de la novena sinfonía de Beethoven, que, bueno, que es el himno de la alegría, que lo comentó Miguel Ríos, ¿no? Era un detalle de alguna manera para que la gente, bueno, pues tenga esa esperanza, ¿no? De que esto se pasa y todo, esperemos que se pase bien. Y luego, sí, que a partir de ahí hemos hecho varios vídeos. Hicimos también alguna cosita también muy bonita, que vi que también Zamora se ha hecho cosas parecidas con lo de la concha. Me parece que hicisteis algo muy bonito, ¿no? En toda la gente, ¿no? Cada uno en su balcón. Y nosotros en Macotera tenemos la charra de San Roque, que es una canción que imagino pasa igual con esto, con esa canción o con otra en Zamora o en vuestros pueblos, que es la canción que se toca en la procesión de San Roque, que tocamos durante 6 o 7 horas la misma canción, y que eso pasa en muchos sitios, sí, es sí, algo sí. Muy, muy común. Y esa es un poco la canción de todo macoterano que la oye, ¿no? y se emociona, porque es normal, ¿no? Porque te lleva a esa fiesta, a esas sensaciones, a esos sentimientos de estar con tus amigos, de estar bien, ¿no? Y hicimos también un día de que toda la gente en el pueblo saliera a tocar pues esa canción, ¿no? Otro día también con la Semana Santa, el párroco de Macotera, que es don Fernando, que es genial, es un párroco fantástico, que nos ayuda en todo, nos apoya musicalmente en cada proyecto, todo lo que queremos hacer en la iglesia, bueno, él nos la cede, nos anima que vayamos allí a tocar, a participar con nuestra música siempre, pues se le ocurrió la brillante idea en Semana Santa de que, ¿por qué no? Un día, el creo que fue el Viernes Santo y el Sábado Santo, pues saliera la gente a tocar y salió la iniciativa de él. O sea, me puso, oye, Héctor, he puesto que quiero que todo el mundo de los alumnos de Macotera que salgan a tocar. Yo, pues, si lo has dicho tú, pues habrá que hacerlo. Y claro, pues también fue una cosa muy bonita. Y luego con el grupo Adobe hemos montado ya, me parece que con este último son 4 vídeos. Hicimos un vídeo con un foxtrot que era Begin de Begin. Creo que hicimos luego una jota, la jota de la Virgen. I Will Survive, que hemos hecho ahora, que es el que hemos puesto antes. No sé si me dejó uno, ¿no? Bueno, tenía que revisar. Y también, pues genial, porque son experiencias que nos permiten hacer cosas juntos, sentir de alguna manera que estamos tocando juntos, que lo echamos mucho de menos, yo lo echo mucho de menos, el poder tocar juntos con mis alumnos, con mis compañeros, poder disfrutar de esos ratos, la verdad que se echa en falta. Y bueno, pues así un poco matamos el gusanillo, entre que lo montamos, lo coordinamos y al final salen las cosas, pues bueno, se pasa el rato y además pues bueno, pues has hecho algo juntos, que es de lo que se trata. Uh-huh. Sí, sí, bueno, estamos viendo ahí el trabajo que hacéis. Supongo que hay mucho trabajo que también hacéis que no se ve, es decir, todo esto requiere un tema de partituras, requiere un tema de coordinación, de que la gente ensaye en su casa. Y bueno, aquí tenemos la experiencia de que la gente sí que está tocando en casa, sí que está ensayando. Supongo que allí, no solo para preparar estos temas, sino que la gente sigue teniendo el tocar como una vía de escape de estar metidos en casa. Supongo que antes había un comentario que decía una chica, dice, no soy alumna de Víctor, pero lo escucho desde casa.
¿Ah, sí? Sí, por ahí en los comentarios está Sí, alguien lo sí. ponía. Entonces, bueno, entiendo que sí, que sigue siendo, que la dulzaina sigue siendo, no solo para los de la escuela, sino supongo que para los vecinos que también lo escuché, les sigue siendo un poco una ayuda, ¿no? De desconexión y de evadirse un poco de la historia. Pienso que sí, pienso que sí. Al final, bueno, pues yo tengo aquí, yo estoy en Salamanca ahora, y bueno, pues tengo algún vecino que toca algún instrumento por ahí, lo escucho un poco y tal, o algún otro que sin estar demasiado tiempo saca un altavoz y pone música en el balcón, y a mí me encanta escucharlo porque me transmite un buen rollo y alegría. Ya te digo, sin esto es como todo. Si estás 8 horas con el altavoz en la calle, pues al final la gente quiere pegarte un tiro. Pero si estás un ratito y tal, pues claro, pues la mayoría de la gente se anima. Pero bueno, yo la idea, para mí, no sé si noto si la gente estudia más, estudia menos, o ensaya menos, porque he tenido la gran suerte siempre de que los alumnos han estudiado bastante. Entienden rápidamente el funcionamiento. Es más, en las clases que yo doy, antes de que nadie se apunte, la primera historia es si tienen tiempo para ensayar y si van a poder hacerlo. Porque, aunque sea poco, pienso que pocos ratos hacen mucho. Quiero decir, lo importante es la constancia. La música no es más importante. Estar muchas horas, igual que en el deporte, tiene cierta similitud con el deporte. No puedes salir a correr un día al mes o un día cada 2 semanas y pretender correr 2 horas. A lo mejor te da un infarto. Eso, no puedes pretender hacer eso y pretender que sea bueno, ni siquiera un día a la semana. La historia de esto es pretender que menos de 5 días a la semana estamos pecando de poco. Sí, que Con menos probablemente tiempo, cundan pero. más 15 minutos todos los días que no un día 3 horas. Sí. Cunde muchísimo más 15 minutos todos los días que tocar un día muchísimo tiempo. Y cunde más 1 hora todos los días que 15 minutos. Por supuesto, ya 3 o 4 horas, más de tres o Pero es cuatro horas verdad. diarias que... No, no es necesario. Por Vale, eso. eso es una locura. Pero es verdad que es mucho mejor dedicarle un poquito de tiempo todos los días porque es buenísimo psicológicamente para uno mismo. No te cuesta volver a cogerlo, retomarlo todos los días. Un ratito, o casi todos los días. Y es lo mejor. Yo creo que si de alguna manera la gente, los alumnos que tengo, que muchos, muchos, a mí me da gloria escucharles y tal, a lo mejor está mal que diga, pero es que toca muy bien. Y es un orgullo para mí, de verdad. Y si han llegado ahí es porque le han dedicado tiempo. Sí, Las mira. cosas nadie las regala. Por aquí tenemos Nadie algún regala comentario que dice que la la historia. paciencia que tiene nuestro profe cuando hacemos los ensayos de grupo. Destacan por aquí. Bueno, eso, mira, el funcionamiento un poco de las clases, que es un poco, lo hablaba un poco ayer contigo y tal, que siempre he pensado que lo ideal es que hubiera una opción de tener clases individuales, clases colectivas y clases de grupo. Es verdad que para eso necesitamos una cantidad de tiempo que no lo hay. Entonces, por ejemplo, en Macotera, la opción que damos y que hacemos, que hemos organizado hasta ahora, veremos a ver el año que viene cómo hay que organizarse, porque está todo en el aire, ¿no? Con esto del coronavirus. Pues hasta ahora hemos hecho clases colectivas de 3, 4 o 5 alumnos máximo. Y clases grupales. O sea, tenemos la clase colectiva de 45 minutos, me parece que es, y luego una clase de ensayo grupal. Que claro, nos podemos juntar si el día es bueno, porque hay días que puede ir más gente, otros que menos, como es normal. A veces nos podemos juntar 30, 40 personas ahí tocando. Entonces, gestionar eso tienes que hacer un poco de poli malo, claro. Pero bueno, cada uno tiene su rol y lo llevamos genial. Sí, eso funciona muy bien por lo que hablábamos antes de la pertenencia a los grupos, de todos los proyectos, de tener metas. Es muy importante que los alumnos tengan sus metas a corto plazo, ¿no?
de que empiece un trimestre y, bueno, estemos pensando ya en que a mediados de mes tenemos un concierto, tenemos una actividad. Si no lo hay, pues me lo invento y ya está. Creo que es lo mejor, porque de alguna manera eso te obliga a querer hacerlo bien. Y no nos engañemos, todo el mundo, una vez que sale a tocar al público, pues quiere hacerlo bien y quiere disfrutar y quiere que salgan bien las cosas. Entonces es un poco esa la forma un poco de tocar. Y en Salamanca, pues más o menos. Lo que pasa es que las asociaciones de vecinos cuentan con menos tiempo, menos posibilidad de... Entonces tenemos menos posibilidad para organizarnos también. Entonces simplemente lo que hacemos es, de momento, tener las clases colectivas. Uh-huh. Y bueno, que funcionan también muy bien, pero creo que nos falta ese plus de luego poder hacer algo más grupal, en lo que es realmente engancha también mucho más esa historia. Bueno, oye, después de todo esto, a saber cómo saldremos, pero me imagino en invierno, en el medio de la calle, a 2 metros cada uno con el polar puesto, y podremos hacer clases grupales de 100 o 200. Llenamos todo el paseo. Sí, de... yo estoy deseando que nos dejen hacer pasacalles. O sea, que se lo digo siempre a mis compañeros y a mis amigos, ¿no? Digo, nos tienen que dejar de llevar la alegría a la gente, que a lo mejor es complicado, no lo sé. Pero sí, estoy deseando que nos deje. El otro día veía un vídeo de una chica, Susan, es una gaitera, seguro que tú la conoces. Susan, no sé qué, no te sé decir el apellido porque la empezaba a seguir ahora. Y veía un vídeo suyo que salió con sus dos hijos o tres, los niños tocaban el tambor y ella con la gaita, ahí dando un pasacalles por su pueblo y tal. Y digo, si es que eso es lo que digo yo, o sea, que a la gente... Hay que llevarle la alegría. Imagínate la gente que está en los asilos, en las residencias. Joder, que lo están pasando muy mal. Que hay que darles un poquito de esperanza y un poquito de alegría. Y la música, si tiene algo, y la música tradicional, y ya me centro un poco en la música tradicional, que es lo que hacemos. Si tiene algo, es que siempre se ha relacionado con la música. O sea, con la fiesta, con las celebraciones, con el despiporre, ¿no? con si ves las imágenes del aulos, el instrumento un poco dionisíaco, porque era el instrumento de la fiesta, del bebercio, del vino. Bueno, pues no es que tenga que ser así, pero si transmite algo, la dulzaina, si cumple esa función, que es la que mejor cumple, que es la de llevar la alegría y la fiesta y ese alboroto, ¿no?, a la gente... Bueno, pues puede que ahora haya que reivindicarlo de alguna manera. Oye, que no os olvidéis que además de hacer vídeos, pues quizás se pueda hacer algo. Quizás se pueda hacer algo controlado. Y yo hago por eso. Me parecería penoso que no se hiciera nada este verano. No solamente por el tema económico o porque los músicos que vivamos de esto tengamos que comer. Eso es algo importante, pero no en ese aspecto, sino realmente en el otro. Quiero decir, a mí me daría igual hacerlo gratis, pero me parece súper bonito que se pudiera llevar un poquito de alegría a la gente. Esperemos que sí. Oye, aunque tengamos que tener al bombo a 4 metros del de la dulzaina, pero supongo que sí, que al aire libre podamos hacer alguna cuestión y... Y bueno, oye, aunque haya que hacer un agujerín para meter el tudel por la mascarilla, pero... No, pero no digo que ahora, claro. No, evidentemente, más adelante, sí. En un futuro, si todo va bien. Esperemos que sí. Oye, si el hecho de tocar la dulzaina en casa hace que la gente se quede un ratico más en casa, ahora que, bueno, ahora ya la gente puede salir a pasear, que saque la gente la dulzaina y salga tocando la dulzaina. Que eso ha sido algo maravilloso. Toda la gente que, y si hablamos de la dulzaina o de percusión o tal, que tocara un instrumento y que tuviera esa afición, ¿no? que la hemos tenido, pues yo creo que hemos llevado esto del confinamiento mejor. Sí, yo creo que sí. Sí, estoy seguro. Todo el tema de las artes, igual que el que pinte o alguna historia relacionada con algún arte, pienso que lo ha llevado mejor. ¿Por qué?
porque estás acostumbrado de alguna manera a pasar muchas horas contigo mismo tocando, y porque eso mismo también has rellenado muchos huecos en tu día a día. Esa, estar al final 50 días en casa, pues tienes que buscar cosas que hacer, y no todo son las redes sociales y no todo es internet, ¿no? Hay muchas más cosas, y si lo puedes dedicar a algo artístico, que pues mejor que mejor. Bueno, pues mira, les ponemos deberes a todos los que nos vean, de que si no están, el año que viene echen ahí unos cuantos toques con la dulzaina y que se apunten a aprender o a bailar o a lo que sea. Pero sí, sí, es verdad que yo creo que esto también ha servido un poco para poner en valor esas los que siempre fueron las asignaturas marías, ¿no? Del colegio, del instituto, ahora al final son las que nos salvan un poco de estar en casa, evidentemente, las ciencias y demás, pero de estar dentro de casa al final es el deporte, o el deporte como sea, o el arte como sea, es tan importante. Y eso hablando, perdón que se me ha caído, bueno, y eso hablando a nivel general, pero también hablando incluso a nivel particular de la música tradicional, pues es que la música tradicional tiene una idiosincrasia maravillosa, o sea, que quizás se está poniendo muy bien en valor, con muchas escuelas, como el consorcio, imagino, de Zamora, que es verdad que no conozco de cerca, pero sé que abarca una cantidad de gente bárbara, y la gente que ahora, por ejemplo, este año estoy conociendo de Zamora, que he tenido el gusto de conocer a varios alumnos que han venido, que vienen aquí a Salamanca de Zamora y tal, y me cuentan un poco, pues todo la historia, un poquito de Zamora, toda la gente que es relacionada con el folclore, toda la gente joven que está implicada en esta historia, eso es maravilloso. La música tradicional, el folclore, el baile, todo tiene un valor que de alguna manera hay que poner muy bien en su sitio, porque al igual que la música clásica, que el jazz, que otra historia, cada historia es distinta, la música tradicional también lo es. Y para mí, creo que tiene unas características, para hablar de cosas técnicas, una forma rubateada de tocar, una historia que hemos heredado un poquito de toda esa forma de tocar, que no existe en otras músicas, que no la encuentras. Una forma de expresar, una forma de ornamentar, una forma de tocar, de bailar. Yo conozco de más de cerca, porque es lo que me toca, el baile charro, y claro, cuando ves a una pareja bailar muy bien baile charro, pues es emocionante, igual que los bailes de Zamora. Hablo de baile charro porque ya te digo que es lo que más conozco y sé que tú conoces muy bien. Y eso merece la pena tenerlo como un gran baluarte. Es algo muy importante. Porque tiene ese valor. Tiene ese valor de esa propia idiosincrasia, de la forma en lo que nos atañe, en la forma de tocar, de la dulzaina, de cómo generaban esas melodías, cómo parece que se iban de ritmo, pero no se iba nunca de ritmo. Eso en la gaita del tamboril también pasa mucho. Es una forma maravillosa de tocar que no se entiende ni se aprecia en otros tipos de música, que tienen otras características y otras facultades que son maravillosas también, pero son otras. Uh-huh. Bueno, pues mira, es importante que la gente se acerque a ello. Más que nada porque supongo que ahí también te pase, ¿no? Es cierto que quien se acerca a estas músicas de alguna u otra manera ya les llama la atención, pero con mayor o menor implicación, de primeras, nos damos cuenta que un gran porcentaje, altísimo, por no decir casi el 100%, de la gente que termina catando este tipo de cuestiones, tanto en el baile como en la música, en el cante o demás, al final se termina enganchando, se termina encontrando ahí un elemento que le es atractivo y que, bueno, que al final le permite, por lo que tú has dicho, expresarse. Muchas veces, lo comentábamos otro día con Luis Ángel, ¿no? Que afinar perfectos está muy bien, que tal, pero que al final hay que conseguir también expresar algo. Yo creo que la música tradicional es una forma que hace que los alumnos o la gente que se acerca desde muy pronto ya sienta un poco la
que está expresando algo y que bueno, que está transmitiendo algo, aunque sea tocar una jota sencilla y que la gente lo baile. Eso, yo entiendo que quizá para nosotros, que ya lo hemos hecho durante más tiempo, nos puede parecer más sencillo o no tan llamativo, pero para la gente que está cerca de nuevas, que de repente han aprendido la primera jota y que se pongan 10 o 12 parejas a bailarla, pues hombre, es una forma que a la gente le satisface mucho y le llena, claro. Sí, sí, sí. Eso es muy bonito. A ver, una de las cosas que quizás sucede, yo lo aprecio un poco así, es que quizás en otros instrumentos que tienen otra propia, bueno, pues otra forma de ser y tal, y sobre todo otra forma de, no sé si de estudio, pero bueno, otra forma distinta, pues quizás a veces cuesta más tener con quién tocar o tal, y no es lo mismo, yo qué sé, pues un bajista, pues tienes que buscarte un grupo con unas características o una historia y tal. Aquí es muy fácil, porque tienes una facilidad que es que puedes, casi todo el mundo puede tocar con alguien, porque son formaciones relativamente sencillas. Tú puedes juntar con otro y ya está, pues ya estáis dos personas tocando el instrumento, pues ya está, eso te vale. Y pasa mucho que este instrumento, estos instrumentos se disfrutan mucho, porque se enfoca de esa manera también en el disfrute, en aprender, pero tampoco en buscar sola la perfección o tal, como puede pasar en la música clásica, que también seguramente se llega a disfrutar muchísimo. Yo he estudiado también formación clásica y tal, pero es distinto. Aquí hay mucha diversión, mucho disfrute, o yo lo veo así en los instrumentos tradicionales, y eso lo veo en que casi nadie lo deja. O sea, eso en otros instrumentos pasa mucho, que mucha gente tiene un violín en casa, tiene una flauta, pero no la toca. La tocó en su día, tal, pero bueno, oye, pero ahí está. Pero estos instrumentos yo creo que se tienen y no se dejan nunca. O si se dejan una temporada se vuelven a coger. Es algo que me parece a mí un poco que es así. Y que también pues le da un plus añadido a tocar un instrumento tradicional, ¿no? El que estás seguro de que vas a disfrutar mucho, porque lo más seguro es que puedas tocar con gente, que disfrutes con ellos y tal, y que en cuanto se aprende un poco, pues ya tienes esa oportunidad, ¿no? De ya estar compartiendo música con otra gente. Sí, que al final es lo que una de las cosas que nos ha enseñado el estar aislados en casa es el valor de compartir y de intercambiar. Y yo creo que con esta reflexión es para mí una de las más importantes, ¿no? De nuestro arte, vamos a llamarlo así, que al final es que enseguida podemos ser todos partícipe de ellos. Tú lo decías, en la formación clásica, yo me acuerdo, yo hice trompa y claro que hacías alguna audición, pero hasta tercero no entrabas en banda. Yo siempre también lo pienso, ¿no? Los instrumentos de conservatorio que pueden estar en charanga, pues yo creo que esa gente lo disfruta de otra manera y mucho antes. Que el que al final se da cuenta de que puede llegar a una orquesta y hacer algo cuando lleva 8 o 10 años de carrera. Es decir, ostras, 8 o 10 años has tenido que estar estudiando para ser al final un tutti en una orquesta que te satisface mucho, pero que no tienes ese feedback directo con el público y demás. Y que bueno, que yo creo que es uno de los valores añadidos que tiene esto de la cultura tradicional, que enseguida la podemos poner en disfrute colectivo. Sí, o sea, son cosas distintas y totalmente complementarias. Es decir, tú puedes formar parte, pues eso, como trompista de una orquesta y tocar la dulzaina, seguro. No conozco excesivamente la trompa, no sé si sea un impedimento tal. Bueno, si pasas, son muy quisquillosos. Si pasas de la trompa a la dulzaina enseguida, se te va el aire por todos lados. Tienes que descansar un poco, bueno, el labio. Sí, bueno, pero que sí, son instrumentos. Pero que es eso, creo que es el valor es añadido, ¿no? De poder enseguida, desde el primer año, el hacer algo que la gente lo disfrute contigo. Y eso yo creo que está muy, muy, muy interesante. Sí, sí, sí. Yo he visto disfrutar muchísimo y bueno, luego mi experiencia personal es que yo disfruto muchísimo tocando en todo, ¿no? Tocando en, no solamente conciertos, etcétera, no, sino tocando un pasacalles en Santa María del Berrocal, que allí tendríamos que estar a día de hoy, o no, hoy no, ya no, ayer, anteayer, que celebraban el Cristo
Y con esas cosas se disfruta muchísimo. De verdad, llevando esta música, haciendo las cosas lo mejor que uno sabe, pero disfrutando, son experiencias muy bonitas también. Entonces eso es un plus también más, el participar de las tradiciones, el conocer de alguna manera las tradiciones de los pueblos, ser partícipe, ser un eslabón más ahí en esa cadena. Llegas a formar parte muchas veces de esa fiesta. Nosotros, imagino que bueno, a vosotros así también, yo llevo yendo a algunos pueblos, yo qué sé, 10 o 15 años. Y claro, en esos sitios conoces ya mucha gente y de alguna manera formas parte de esa fiesta. No se entiende la fiesta sin adolceineros, o no se entiende la fiesta sin filigranas. Mucha gente ya entiende que eres parte de la fiesta. O sea, está el santo, está la procesión, estará, yo qué sé, si tienen todos los pueblos toros, está los fuegos artificiales donde los tengan, y está el grupo de cena. Porque es una cosa que hay muchísimos sitios que lo mantienen durante muchos años y al final pues se crean unos vínculos, unos lazos que también son muy bonitos. El ir a un pueblo y ver a la gente que está por allí. Tenemos circunstancias también de algún pueblo muy pequeñito que vamos y decimos, bueno, a ver qué tal va este año este pueblo, jugar que el año pasado había fallecido alguno, me cago en la leche, tal, porque hay pueblos muy pequeños y tal. Y conoces muy bien a muchos, vamos, muy bien, conoces a gente, ¿no? Porque llevas mucho tiempo yendo. Entonces eso es algo que también tiene la música tradicional. Tocar en la calle y tal no tiene por qué ser nunca un símil de tocar fuerte o tocar peor o tocar. Eso yo estoy en contra de eso, no entiendo un poco. Y no quiero ser crítico, pero sí lo seré, la evolución un poco de algunas o muchas charangas, que lo que se está haciendo es tocar muy fuerte y tocar muy rápido y poco bien. Eso en la dulzaina tenemos que huir, porque los dulzaineros siempre han hecho algo, es tocar en la calle y tocar muy bien. No porque estar en la calle tocar muy rápido, ni tocar más fuerte, ni tocar más peor que si estuvieras tocando un concierto, ¿no? Yo tuve la suerte de coincidir también y sigo compartiendo algunas veces con los Talaos. Para mí ha sido uno de los grupos que más ha influido, por lo menos en esta zona y a mucha gente, en su forma de tocar y de entender este instrumento, porque ellos hacían música desde la primera nota. Para mí eso era la historia que me dejaba fascinado. No, no, era eso, ¿no? Era la forma de tocar, el carácter y tal, pero un pasacalles era un concierto. Entonces, esa es la idea que yo tengo, igual ahora, a la hora de tocar. Oye, un pasacalles es lo mismo que un concierto. Estás tocando, estás sin digamos, a lo mejor la tensión o el nerviosismo de lo que puede ser un concierto, la adrenalina, pero estás disfrutando igual y la gente te está escuchando igual. Ahí estamos otra vez. Ahí, ¿no? Sí. Que esto de Instagram Que nos limita. es mi bautizo en Instagram. No, sabe, no, no había entrado nunca y porque las redes sociales de Facebook, yo llevo la página de la escuela en Facebook y tal, pero en Instagram la lleva mi compañero Alejandro o Irene, no, no, o entre los dos, porque está genial que lo lleven ellos, que lo hacen mucho mejor. Y no había entrado nunca en Instagram, pero bueno, ya veo que esto Nos pone. tiene el mecanismo de un botijo, es sencillo, como dice mi amigo Ángel Fachenda. Sí. Pues bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, más que nada, porque me parece que quedan temas muy, muy, muy interesantes que podemos estructurar para una segunda quedada de estas digitales. Y es que, bueno, los que se conecten ahora tendréis en el perfil la otra entrevista que ya publicaremos en YouTube también.
y la continuación de esta. Y bueno, por ir cerrando un poco el tema, habíamos quedado en que sí, que efectivamente a veces asociamos el tocar fuera con tocar fuerte y rápido. Y es eso, muchas veces escuchas a dulceneros antiguos, inclusive a uno solo, y que, oye, también hay que entender muchas veces cuando se estudian las grabaciones antiguas con qué instrumentos y con qué tipo de empalletado de cañas tocaban, pero que pretendían hacer, lo que dices tú, música desde la primera nota, y que también comentabas que en algunas formaciones, no solo de dulzaina, sino también de charanga, pues muchas veces se percibe muchos músicos haciendo mucho volumen y haciendo muchas semicorcheas, fusas o lo que sea, y que eso se percibe como música en la calle, cuando en la calle también se podían hacer notas largas, se podían jugar con legatos y con dinámicas. Yo la última charanga que escuché y me encantó, el más joven tenía 60 años. Luego es verdad que hay algunas también muy buenas, ¿eh? No tiene nada que ver el tema charanga, porque se toque mejor. Sí, bueno, era pero es verdad que hay esa cierta evolución y no nos tenemos que contagiar de eso. No nos tenemos que contagiar de eso en ningún momento. Los dulzaineros yo creo que han ido por otros derroteros, ¿sabes? Siempre con una forma muy artística de tocar, huyendo de grandes grandilocuencias y de aspavientos y de historias, sobre todo a la hora de tocar en la calle y tal. Y de eso, ¿no? O sea, buscando al final lo que busca cualquier persona que cante, ¿no? Pues que suene bien. Cada uno lo entiende a su manera y ya está. Pero no buscando muchísimo fuerza, muchísimo rapidez o muchísima historia, que también seguro que se puede hacer, seguro que es compatible la rapidez con la belleza, ¿no? Estoy seguro. Pero tiene que ser compatible. Si se pierde la belleza, mejor vamos a retrasar el tempo y vamos a disfrutar. Sí, y que además muchas veces, bueno, incluso actualmente, ¿no? A mí me gusta escuchar muchos dulzaineros porque lo escuchas y ya por el tipo de adorno, por el tipo de fraseo, por la forma, por la tímbrica, dices, es ese dulzainero, ¿no? También es cierto que antes había X dulzaineros, uno por comarca, y ahora somos muchísima más gente tocando la dulzaina. Conseguir diferenciarte en lo que es tímbrica, sonido, forma de tocar, es complicado, pero bueno, creo que también es muy importante que la gente un poco genere su propia forma de tocar, su propio sonido y su propia forma de interpretar las melodías. Sí, cada historia. Ahora yo creo que eso está pasando más por escuelas. Es verdad que, por ejemplo, a veces Lorenzo Sancho, con el que tengo la suerte de tener largas charlas de dulzaina, a veces es verdad que dice que un poco lo de las escuelas ha sido un poco contraproducente para la dulzaina, porque se ha estandarizado y bueno tiene su razón, claro, es lógico. Cuando los alumnos que enseñas tú, pues se parecerán a ti. Luego muchos, cada uno tiene su propia forma de ser y su propia forma de expresar, y en tu propio carácter y en tu propia todo, en tu propia idiosincrasia, está tu forma de tocar. Te parecerás a quien te ha enseñado, sí, pero cada uno luego es distinto. Eso también es muy bueno. Porque aunque, bueno, haya un patrón, porque es inevitable, tú enseñas como sabes, ni mejor ni peor. Quiero decir, tú, o sea, yo, no hablo de ti ni de nadie. Sí, no, sí, un tú. Quiero decir, cada uno enseña lo mejor que sabe e intenta transmitir todo lo mejor y lo más bonito que puede hacer. Y luego hay alumnos que realmente lo mejoran y ahí es cuando te sientes genial. Pero se parecerán siempre a ti. Eso es obvio. Igual que yo me pareceré a quien me ha enseñado, y si toco el saxofón, que yo toco el saxofón, pues me pareceré tocando el saxofón a mi profesor de saxofón. Que tengo una formación más clásica, pues el que toca jazz tiene una extra que no se parece en nada a esta formación. Pues es un poco igual. Ahora va un poco más, yo creo que quizás por esas zonas. Porque ya no hay nadie, o yo no conozco a nadie, que sea autodidacta, que coja el instrumento y que se ponga a tocar y tal, y ya está por su cuenta. Ya casi todo el mundo, pues ya ve dónde dan clases de,
de Dulceañas. ¿Dónde dan clases de gaita? Pues voy aquí. Bueno, pues por ende, te vas a parecer a esa persona. Es así, vamos. Uh-huh. Pero bueno, sí que es... que bueno, es lo que decías tú antes, el equilibrio entre tocar fuerte y rápido y tocar suave y pausado. Y lo mismo, que la gente está bien que trabaje mucho un sonido perfecto y tal, pero que también un poco se dejen llevar por su propio sentimiento, que a veces una nota que se escape hace que esa melodía tenga un valor y que tú seas capaz de interpretarla de una manera mucho más natural. Al final la música perfecta no suena bien. Tiene que tener cierto grado de movimiento tanto en el tempo como en la afinación. O al menos así yo lo percibo. Son todo al final características de la propia música. Quiero decir, tocar perfecto no toca a nadie. Eso no existe. La perfección no existe ni en la música ni en nada. No nos podemos volver locos buscando eso. Sin embargo, sí que es más entendible... de alguna manera, aunque sea más abstracto, buscar expresar alguna historia, ¿no? Con lo que estás tocando. Bueno, es verdad que no puedes dejar la técnica de lado. Sí, bueno, claro, evidentemente. Que la afinación, bueno, pues se trabaje, porque tocar desafinado es horroroso. Pero bueno, pero no es lo mismo a lo mejor tocar dos personas que tocar uno. Quiero decir, bueno, pues claro, si hay un solista, pues qué afinación es la que tú quieres hacer o la que estás utilizando, yo qué sé, a lo mejor tienes más libertad. Pero sí, al final creo que tenemos que buscar en eso que se dice de expresar, que sí, que es de alguna manera esa historia, ¿no? Expresar, que te suene un pelín mejor, bueno, oye, pero eso has expresado algo, el que lo está escuchando lo va a saber entender, ¿sabes? A veces entiende muy bien la música gente que no sabe música, ¿sabes? A veces la opinión de alguien, a mí eso me pasa mucho, que se escucha sin contaminación, ¿no? Uh-huh. Los que tenemos una formación vemos muchas cosas técnicas y cosas sobre una afinación que tienes metida aquí, porque claro, estás todo el día afinando y tal, pero la gente que no, pues no, simplemente sabe si le gusta o no le gusta. Y muchas veces lleva razón. Sí, sí, no, evidentemente esto es como la cocina. Un gran chef será capaz, un sommelier, de probar algo y sacar 25 sabores y decir, bueno, pues a mí no me gusta. O sea, puede tener 25 sabores, puede tener una elaboración muy tal, pero a mí no me gusta. Siempre decían que, ¿cuál es el vino? Bueno, pues el vino que te guste. Y luego, sí, dentro de los que te gusten, pues puedes ser capaz de evaluar un poco más y... Sí, si uno tiene más elaboración, si menos, si tiene más técnico, menos. Pero yo recuerdo hace... Antes ya le comentaba a Luis Ángel una anécdota y me venía ahora otra a la cabeza. Recuerdo un concierto que participamos en Galicia, en el Castillo de Monterrey, creo que era. Y iba un gaitero pues fuera de serie. Y era un gaitero muy, muy técnico y que yo he escuchado otras cosas. Pero en ese concierto en particular hizo una exhibición muy técnica. Muchas notas perfectamente afinadas, los tempos perfectos. Y bueno, al final fue una audición, pues que aplaudes la técnica, pero poco más. A continuación llegó una chica, en este caso creo que era rusa, pues lo mismo, con gaita super gaita en este caso, gaita de fole, gaitas muy arcaicas, que se escaparían mil notas, pero la forma de tocarle, el sentimiento, la transmisión, la selección del repertorio, la propia transmisión que ella hacía de lo que tocaba, pues nos hizo ponernos a todos en pie. Y evaluándolo probablemente dijeras, bueno, pues aquí ha habido 25 notas que no estaban en su sitio, esta se ha escapado, aquí le ha fallado la caña o la payeta y aquí esta melodía le faltaba la mitad de la parte. Pero probablemente quizá desde lo que decíamos, ¿no? Desde el desconocimiento de esos repertorios o de qué es lo que esperábamos, pero disfrutamos el doble, consiguiendo pues eso, que más que nada porque quizá la chica lo sintiera de otra manera distinta, ¿no? Desde un plano técnico, sino de un plano... simplemente, yo creo que la técnica es algo que hay que trabajarlo mucho en casa, ser capaz de tenerlo metido dentro, pero cuando sales a la calle tiene que salir natural. Eso te lo cuento también, ¿no? Los que son pilotos de coches, es muchas horas de simulador, mucha técnica, pero al final, una vez que estás ya en el circuito, lo que tienes que ser capaz es de jugar con las sensaciones que te está transmitiendo eso y aplicar la técnica
pero dentro del apartado de las sensaciones. Yo creo que debería ir por un poco por ahí la historia. Yo digo que la técnica tiene que estar al servicio de la música. No digo que yo lo haga ni que lo consiga, ¿eh? Pero digo que es lo que tiene que ser. Quiero decir, la técnica es necesaria. A día de hoy creo que es necesario que un dulzainero sepa tocar la escala de fa sostenido mayor. Porque quizá la va a tener que utilizar, ¿sabes? Yo hace un par de años estuve haciendo unos bolos con un acordeonista, yo no te dulzaina en sol, y bueno, pues las tonalidades eran las que eran. Pues bueno, ¿qué le vas a hacer? Pues si tienes que tocar en fa, no vas a tocar con la misma destreza, pero es porque el instrumento, no es que porque sea una tonalidad difícil, sino porque las posiciones son más complicadas. Pero bueno, debes conocerlo, porque en el siglo XXI no vas a tocar solo con tu compañero de dulzaina, tocarás con quien sea. Sí, sí, pero lo que te quería decir es que sí, que tú has trabajado mucho en casa desde un apartado, desde un plano técnico, esa escala de fa sostenido mayor, concentrándose solo en que suene perfecta, en tener la agilidad de los dedos y demás, para que en el momento que tú puedas, en este caso, tocar con el acordeonista, te puedas despreocupar de toda esa técnica que ya has trabajado en casa y concentrarte en disfrutar de la melodía que estás haciendo. Eso es un poco lo que quería decir, ¿no? Que muchas veces se lleva la técnica al escenario como elemento, no, voy a hacer un concierto y me voy a concentrar en que esté todo perfecto. No, trabaja a la perfección en casa y en el concierto disfruta de la melodía que puedes hacer con esa perfección que ya has ganado antes. Pero es verdad que que igual que digo eso, que de lo de la técnica, digo totalmente lo contrario. Yo en el mundo de la dulzaina, los dulzaineros que más me han gustado, no digo ni que sea lo mejor ni no lo sea, seguramente no sabían la escala de fa sostenido mayor. Pero la pueden aprender. Quiero decir, lo que es difícil es al revés. El camino contrario es muy difícil. Una formación en cualquier instrumento, yo lo he visto un poco así, a lo mejor me equivoco, pero me puedo equivocar. Me doy esa licencia de equivocarme. Pero mi experiencia es que la técnica se puede aprender, y conozco gente que, habiendo tocado muy bien, pues no tendría ningún problema en aprender la técnica necesaria, porque y a lo mejor nunca ha tocado una escala, o tocaron 5 escalas y tal, pero luego han desarrollado un gusto exquisito y un control fantástico. A lo mejor yo voy y toco la escala de fa sostenido antes que él, bueno, mañana se la aprende y ya la tengo mejor yo. Ese paso es muy fácil de dar. El contrario es muy jodido. Yeah. El contrario es muy difícil. Una formación muy técnica que luego quieras pasar a, si no la has vivido, lo has escuchado, yo creo que influye muchísimo que escuches en todos los sentidos. Aquí en nuestro instrumento, si hablamos de la dulzaina, claro, pues es fundamental que escuchas, porque eso te va a influir también en lo que tú al final interpretes, ¿no? Entonces, si buscas o tienes un trabajo técnico, o le dedicas más tiempo a la técnica que un poco a la música, a la expresión o realmente a sacar algo de ti, pues al final no hay manera de sacarlo. Te metes en una roca, pero no en un diamante, ¿no? Ya, sí, sí. Eso decía mi profesor de saxofón, se lo he copiado ahí. Sí, sí, no, al final muchas veces lo que dices tú, si te centras solo en eso, al final alguien sacará un sampler MIDI o lo que sea de dulzaina para un programa de ordenador, y el momento que compongas ya está, va a hacerlo siempre mejor que tú. O sea, hay que conseguir tener el valor añadido a través de la expresión y de la expresividad del instrumento, claro. Claro, no, si es que, o sea, a mí eso creo que los dulzaineros que nos precedían en esta historia es que no, nunca se lo plantearon. O sea, ellos tocaban como cantaban, como hacían. Yo escucho a esa gente y me sigue emocionando, me sigue gustando, ¿entiendes? Me sigue gustando escuchar a Ángel Valverde, a Tío Rapunde, a Lara, a los Pachulos de Macotera, a los Talaos. Seguramente haya mucho más gente fuera. Yo no es que me centre en esta zona para decir que es la mejor ni la peor, no. Simplemente es la que yo conozco,
la que lo conozco más a fondo y escucho más. Y me sigue encantando eso. O sea, veo que ahora se pueden hacer otras cosas, se pueden afinar de otra manera y tal. Es verdad que ellos seguramente ni siquiera utilizaban la afinación temperada que utilizamos nosotros. Es que ni siquiera se lo planteaban eso. Y era precioso lo que estaban haciendo también. Entonces, hacían mucha música sin preocuparse de otra historia, sin preocuparse de que sonara seguramente lo más bonito y lo más bello que a ellos les gustara lo que estaban tocando. Uh-huh. Y a mí me sigue gustando mucho, tengo que reconocer que escucho más dulzaina de esos tiempos que de ahora. Sí, no, y yo creo que siempre cuando hablamos con los alumnos y un poco escuchamos grabaciones y tal, me gusta destacar los grandes musicazos que eran. Esta frase que voy a decir tampoco es mía, ¿no? Pero dice, fíjate si eran listos, es que no recuerdo ahora mismo de quién es, que fíjate si eran listos los analfabetos que inventaron el abecedario, ¿no? Es un poco la historia, ¿no? Entonces, si esto es gente que se dedicaba a escuchar la radio y a tocar muchas horas con instrumentos bastante arcaicos, evidentemente la construcción del instrumento ha ido avanzando en su estabilidad y demás, con palletas hechas muchas veces pues a punta de navaja, conseguían hacer todo lo que consiguieron hacer y de expresar como consiguieron expresar. Si esa gente hubiera tenido acceso a otra formación y demás, quizá no, pero probablemente, o sea, ¿qué pedazo de musicazos había antes? Ya lo eran. O sea, por eso es lo que quiero decir, que claro, pedazo de musicazos. Que a veces claro. Se valora que es que el dulzainero no sé qué sonaba, bueno, primero es cuando lo grabaron. A veces dices, es que la señora no sé qué cantaba, bueno, es que tenía 80 años. O sea, esa señora cuando tuviera 30 o 20 cantaba que flipas. Pero es eso, es decir, con todos los impedimentos que tenían, ¿cómo consiguieron hacer lo que conseguían hacer? O sea, pedazo de musicazos había ahí sin saberlo. Claro, y muchos de forma autodidacta. O sea, sí, claro. Que es que hay gente que no, porque hay gente que eran sagas familiares, ¿no? Como los Salaos o los Pachurros y tal. Pero otra gente también era gente que aprendió. Yo creo que en una conversación con Ángel Valverde, de las poquitas que yo puedo tener con él, porque le conozco muy mayor, yo creo que él me contó que le dio clase no sé quién, un mes o dos meses. No sé si me dijo un verano, un mes o dos meses y tal. Y luego ya, pues él siguió para adelante y ya está. Pues oye, es que el que tiraba para adelante es que era un prodigio. Sí. Claro, yo no hubiera sido capaz, vamos, estoy seguro. O sea, es que es algo que me parece muy difícil. Sí, que entre comillas, esto también vamos a ponerlo siempre con reservas, tocar bien ahora la dulzaina es relativamente sencillo, porque hay acceso a muchos elementos que te pueden hacer progresar en el instrumento. Pero claro, antaño no lo había. Había pues las horas que le echabas y las ganas. Siempre recuerdo una discusión sana con alumnos una vez que tuve, que decían, jolines, aquí nos tardamos en aprender una canción no sé cuánto tiempo y tenemos instrumentos buenos y partituras y viene el profesor venís los profesores a darnos clase. Y dice, yo recuerdo a fulanito de mi pueblo que no le enseñaba a nadie y el tío se tocaba todo el repertorio que escuchaba en la radio. Y decía, ya, ¿pero vosotros qué tocáis? Pues nada, lo que venimos a clase. Y digo, y él dice, no, estaba todos los días con la flauta 3 o 4 horas con las ovejas en el campo. Y digo, pues ya está, ahí tenéis la diferencia, ¿no? De tocar todos los días, lo que estuviera en colación con lo que comentábamos al principio, de tocar todos los días y dedicarle cariño al instrumento, a hacerlo, bueno, pues voy el ratico de clase y ya está. Y hasta la semana que viene lo vuelvo a guardar. Para ellos era un oficio. Entonces el herrero pues estaba todo el día machando y el que tocaba pues tenía que estar todo el día tocando porque era su oficio para mucha de esta gente, ¿no? Entonces seguramente también debido a eso llegar a ver tanta gente muy buena tocando. Así que nada, que damos aquí los deberes a todo el mundo de que consiga desde el principio disfrutar con el instrumento y que le dedique tiempo a ese disfrute y consiguiera muchos más frutos que dejándolo guardado en eso. Y aunque solo se pone una canción, bueno, pues que salgan al balcón a tocar esa canción, que a base de repetirla ya te digo yo que la terminan aprendiendo. Sí, sí. Yo tengo muchos alumnos que están saliendo ahora a los balcones. Está muy bien eso. Está bien. Bueno. Pues sí, nos queda otra conversación pendiente, de estas de divagar. Nos hemos centrado en la técnica
de esta conversación, ¿no? Nos queda una segunda de la copa de vino o la cerveza, o en mi caso el agua, y de dejarnos ir por todos los derroteros. Así que queda pendiente esa segunda conversación para más adelante. Nada, muy bien, encantado, Mario. Así que nada, muchas gracias por este ratico, Víctor, por contarnos, por traernos, ¿no?, esa forma de entender la música tradicional, que puede que no difiera de muchas otras, pero que es lo bonito, que cada uno es capaz de verlo a su manera, y todas juntas suman un todo mucho más grande. Así que nada, bueno, no sé, ahora hay menos gente conectada que en el directo de antes. Los alumnos que nos vean ahora, pues, que he visto, os ha mandado deberes de que toquéis mucho y sobre todo recuerdos. Así que... Sí, nada. Yo solamente mandar un abrazo a todos los alumnos y a toda la gente y nada, y agradecerte a ti que hayamos conversado un ratillo. Para mí es siempre un placer hablar de esto o de cualquier cosa. Un abrazo a todos los alumnos, a los compañeros de Adobe, a Lorenzo y Granas, que me dijeron también que seguro que anda alguno por ahí. Y nada, que ha sido un placer, Mario. Muy bien, pues ya quedamos pendientes a la segunda conversación. Habrá que hacer el Confino Folk 2.0. Y si puede ser en persona en una bodega, pues lo grabamos, aunque sea a 2 metros, ponemos abrimos el zoom de la cámara para que se nos vea, y esperamos que sea así de pronto. Así que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros, Víctor. Gracias a ti, Mario. Queda pendiente eso cuando quieras. Si es en la bodega con vino y queso, mejor. Eso. Muchas gracias por todo. Venga, un abrazo. Chao. Bueno, pues aquí despedimos a Víctor en este segundo directo. Los que hayáis podido entrar ahora, pues os habéis perdido un cacho. Pero en el perfil ahora ha quedado la entrevista anterior, que la echamos bastante larga y con bastantes temas interesantes. Y como siempre, pues ya sabéis, al final terminaremos subiendo esto a YouTube, seguirnos por las redes. Y en el caso de Víctor, pues ya sabéis, si lo buscáis, Víctor Blázquez en YouTube, Filigranas, Adobe, Dulceañeros de Macotera, La Escuela, tenéis muchísima información sobre ellos y muchísimas formas de ver los proyectos que están llevando a cabo de esta forma de darle valor y divulgar la música tradicional y esta idiosincrasia que bien nos comentaba Víctor, que al final tiene muy particular y que le hace tener sentido. Así que esto ha sido todo por nuestra parte en este Confino Folk a las 5, que ya hemos echado una horita más larga, y la semana que viene tendremos otra entrevista, ya os contaremos con quién.